¿Vamos a estar así todo el rato o qué? ¿No vienen? Oh. ¿Cuánto falta para que se termine la clase? Cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¿Ya o qué, profe? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué nada. ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a estar esperando aquí o va a dar clase? ¿Pero y acaba de ser eso? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salir de clase! ¡Rápido! ¿Pero qué? ¡Corre aquí! ¡Ay, ¿con Dios! ¿Quién ha tirado eso? ¡Ay! ¡Corre, corre! ¿Tú de dónde has salido? Dormí con ella y me sentí mucho mejor, la verdad. No parecía tan baja. Hola. Hola, aquí, ¿cómo ha ido la clase? Corrida. ¿Ha pasado algo en clase? ¿Has sido tú? Claro. De nada, ¿Tú? ¿Quién ha sido? ¿Ha pensaba que era Liam, me había salido corriendo. Se ha ido corriendo. ¿Quién ha sido? No sé, estamos encapuchados, se ha ido corriendo por ahí. Sí, ¿Liam ha corrido para allí? No. No, he sido yo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, claro. Sí, he sido tú yo. No eres capaz, Kaori, no digas tonterías. Sí, he sido yo. Si quieres culpar a alguien, cúlpeme a mí. Lléveme a dirección si no quieres. No vas a cargar tú con la culpa de otra persona. He sido ya yo. Ya me conozco y yo punto. Eso. Punto, voy a ir a decirle al director que he sido yo. Yo también he sido. ¿Pero qué hace? Bueno. Pues si no ha sido ella. ¡Corre, ay, profesor! Dios, ¡ve a detenerla! Ha hecho lo que yo quería. Adiós. Bueno. La próxima vez dile que te da la patita. Ven tú. Ay, por Dios. ¿Qué quieres? Vamos a hablar, ¿no? Pues vamos a la... ¡Ahora voy aquí! A la biblioteca. Vale. A ver. No me parece tan mala idea unirnos contra este tema. A ver, normal que no te parezca mala idea. Si es tu idea. Pues claro, mis ideas son geniales. Ay, ya me darás las gracias. A ver, es fácil. Si tú te quedas con Kaori, tú me despejas el camino. A ver, pero que tus ideas no funcionan nunca. Que mis ideas funcionan siempre. Sí, a ver la carta, ¿qué pasó con la carta? Pues a una bambaresa asquerosa fastidió mis planes. Mm-hmm. Vamos, ¿no quieres estar con ella? ¿No vale, quiero besarla y ser suyo? ¿Qué? ¿Y entonces qué día tienes? Total. Pues... ¿Para qué quieres estar con aquí? Te arreglar. ¿Cómo que para qué quiero estar con aquí? Porque estoy enamorada de él. Pero si solo tocas con un palo. Pero es que me da miedo tocar gente, no sé, me da cosa, es raro. ¿Entonces qué quieres? ¿Una mascota? ¿Una mascota? ¿Que no tocarás ni a ti? ¡No! Pero puedo aprender a eso. Uh-huh. Es que es raro tocarse, ¿no? ¿Por qué? Tus padres se tuvieron que tocar para tenerte a ti. ¿Y cómo se hace eso? Mira, dame un abrazo. A ver si puedes. ¿Un abrazo? Pero tú, yo, un abrazo. Eso es muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo... ¿Cuántos años tienes? Vale, va, lo intentaré. Extiendo las manos y te toco. ¿Ves? Tampoco era tan complicado. Oh, se siente guay. ¡Qué divertido! Entonces ya puedo abrazar a Aki. Me has enseñado a dar abrazos. Es un poco raro, pero sí. Nah, ¡estoy contenta! ¡No, mi primer abrazo! No, en verdad no es mi primero, pero ya me entiendes. ¿Y con a quién mi familia es primero? Sí la abrazo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí. Oye. ¿Qué? ¿Nos ha visto abrazarnos? Tiene pinta. ¿Por qué tienes las manos? ¿Qué? No sé. Voy a hablar con ella, igual no se ha malinterpretado. Vale. Pero piensa en ello, es súper buena idea lo nuestro. ¡Hola! No he visto nada, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿No ha pasado nada? Esto... Tiene una lógica explicación. Esto que me parece bien si tú y Shin estáis juntos. ¿Cómo o sea, que
Así yo tengo despejado el camino, ¿no? ¿Cómo? Está bien que estar juntos. Hola, que estamos juntos. ¿No estás con él? ¿Por qué os abrazabais? ¿Cómo que abrazar? Ay, aquí. ¿Chin? ¿Entonces estáis o no estáis juntos? Creo que no, estamos... ¿Sí? Desde el día que nos mandaron el trabajo. ¿Qué? ¿Pero qué estás...? Espera, esto tiene una fácil explicación. Bueno, que Chin. ¡Ahora volvemos! ¡Que vengas aquí! Aquí, aquí. ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¡Sí! ¿No querías aliarnos? Pero qué tontería es esa de que estamos juntos, así está, nos separamos aquí yo más. ¿Eh? No. Así a ver si se ponen celosos o cualquier cosa. ¿Cómo se va? ¿Qué tontería es esa de los celos? No creo que se pongan celosos. ¿Ah, no? ¡Si se han ido juntos! ¿Ves? Eso es lo que hemos conseguido. No. Pensaba que le había entrado algo en el ojo, ¿vale? Pues si tiene gafas, no le puede entrar nada en el ojo. Pues sí, una motita de polvo puede atravesar el lado de la gafa. Que estaba celoso. ¿Cómo va a estar celoso aquí? Si no le gusto, no. Le gusta Kaori, es más bonita y más cariñosa y más amable. Bueno, cariñosa no era muy difícil, ¿eh? Pero me ha dicho Kaori que es muy amable. Que yo no soy amable. Y toda la noche. Vale, ¿y ahora qué hacemos, listillo? No sé, ¿era tu plan? Que mi plan era liarnos, no. Pues eso, liarnos, que digo, ¿qué? ¿Liarnos? ¿Qué? Yo nunca he dado un beso, así que no te pienso dar mi primer beso. Un abrazo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué? Han visto a Liam. ¡Liam! ¿Por qué siempre está en la biblioteca si no estudia? ¿Tú qué haces tú aquí? No estudias. ¿Vas a romper algún libro? Con gente. ¿Eh? Necesitan libros para hacer chuletas. Ajá. ¿Me estás haciendo chuletas? No, para nada. Yo soy inteligente, no como tú. Perdona, yo soy muy inteligente y estudiosa. Saco buenas notas. ¿Sí? ¿Quién perdió el tiempo cuando hicimos el trabajo? Perdona, estaba esperándote. Con la estúpida de tu hermana pequeña, horrorosa. ¿Cómo puedes? Normal. ¿Qué se siente haber entregado el trabajo hecho por mí y no por ti? Yo lo hice también, lo he encuadernado. ¡Uf! ¡Qué trabajo, ¿no? Estúpido, vámonos, sí. Adiós. Tenemos que ir a buscar. ¡Qué estúpido! Tenemos que ir a buscar a. A Aki y a Kaori. Busca un bolso, a ver si lo encuentra. Ahí. Ahí está. Están siempre juntos. ¿Y por qué se abrazan? ¿Por qué se abrazan? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? ¡Hola! Hola. Sonríe un poco. Aquí tiene que sonreír, Natsumi. Sí. Tiene que sonreír. ¿Tú por qué estás triste? ¿Alguien te ha pedido...? Sabía que te gustaba Natsumi. Enhorabuena. No, Dios. Bueno, se me declaró el otro día. ¿Ah, sí? Enhorabuena, feliz pareja. No me esperaba, de verdad. ¡Eso es mentira! ¿Aquí? No. ¿Aquí? ¿Dónde está aquí? Está yendo corriendo a clase. ¿Ya toca clase? No, creo que os voy a dejar solo y os voy a buscar aquí. ¿Ves lo que has conseguido? Que estén más juntos y más unidos. Os he empujado aquí a sus brazos. ¿Qué va? No saldrá bien. ¿Por qué lo abrazaba? ¿Y por qué lloraba? No entiendo nada. ¿Ves cómo está celoso? Yo también estoy celosa. Mataría y destruiría todo el instituto. Con un palo. No he traído mi palo hoy. Qué pena. Es que si Kaori sabía la existencia de su escondite, igual me lo robaba. He sagrado el palo, ¿eh? ¿Cómo te va a robar? Pues mi palo estaba en mi casa. Si ve dónde escondo el palo, se lo lleva, igual que se ha llevado aquí. ¿Dónde están? Vamos, ayúdame a encontrarlos. Están en dirección a clase. Ay, ¿dirección por Dios a clase? Que sí, ¿casa el profesor fogando. Denise ahí? Míralo, están ahí. Odio verlos juntos. Pues esta mañana no has hecho nada cuando se abrazaban. No sé, a veces me da la sensación de que debería apartarme y ya está. ¿Y si el plan acaba de empezar? ¡Chicos, vamos! Pero no hace mejor pareja, con ella es más guapa. Y mira qué curvas tiene. Claro, por eso me gusta ella y no tú. ¡Ah! ¡Es
estúpido! ¿Estáis bien? Hola. Sí. Están a punto de empezar las clases. Tendréis que venir. La siguiente hora está a punto de empezar, ¿ya? ¿Te has traído tu muñeco? Te lo he dejado yo, me lo había dejado ahí porque estaba triste y ahora se lo he devuelto. ¿Os intercambiáis peluchitos? Pensé que así se sentiría mejor. Me ha ayudado mucho. Tú nunca igual me que has Natsumi. Compartido tu peluchito. ¿Qué? Pero estaba sonriendo y bien. A veces las sonrisas pintadas son las que más falsas son. Bueno, vamos a clase.